Hola amigas, bienvenidas. En el video de hoy les voy a compartir este hermoso osito. Lo tejí, ya tiene varios días y lo había yo sacado cuando les saqué el tutorial en el canal secundario. Hicimos estas lindas mariposas, mini mariposas, y ahí yo les había compartido. Bueno, estaba mi osito así y me lo han pedido, entonces se los voy a... A sacar, yo lo yo había hecho, pero no lo grabé. Yo hice así mi osito. Miren, le voy a quitar lo que yo le pongo aquí porque luego lo ocupo. Un pedacito de cartón, solo para reforzarlo. Aunque, pues mucha falta no es que le haga, pero bueno, me ayuda. Ahí está un simple pedacito de cartulina. Y lo hice con cadeneta, que es este, cadeneta. Si lo ven, es pequeñito. Para hacerlo más grande les voy aquí a compartir una vuelta más de esto, solamente una vuelta más. Ustedes pueden con los aumentos hacerlo mucho más grande. Muy fácil de hacerlo. Aquí están sus, sus patitas. A la hora de colocarlo, si está más grande el circulito este, la circunferencia de aquí, solo juntarán un poquito más las patitas o las abrirán más, le harán más vueltas a esto. Y listo, está muy fácil realmente de hacerlo para poner sus cositas ahí. A mí me gustó, se lo voy a dar a Pilita para que aquí le ponga los los chonguitos de emitas y los coleteritos y cositas que son los que más usa rapidito, por lo tanto pues yo mientras lo estoy usando acá y yo me voy a quedar con este y le voy a hacer el que ahora vamos a hacer juntas, que vamos a ocupar, bueno, lanita de la que tengan, puede ser también kiddy que es esta que está en, en parisinas que ahora se llama creati y pues cadeneta que es el que yo estoy trabajando, tengo aquí de este color también para hacerle la boquita, pero se la pueden hacer blanca como hice con este y uso, se ocupe cualquier lanita por ahí. El gancho con el que yo hice este es el del tres y medio, que es este tres y medio para cadeneta, para que quede bien apretadito. Si dejen muy suelto, ocupen el del número 3. Eh, yo le bordé y le puse una gotita de pintura, ya saben que yo ocupo esta. Si me salgo o mancho, pues tengo la negra también a la mano. Un pedacito de cristal para bordar, la pistola de silicón que siempre la tenemos por acá, relleno guata o del cron de este. Maquillaje, si tienen por ahí ruborcito. Yo ocupo este de bisú, que me gusta, este rosita. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Nada, vamos a empezar. Y nos vamos a ir por los piecitos. Y vamos a hacer todo en un arito mágico. Y vamos a hacer dentro cinco puntos bajos. Así que vamos a jalar el hilito y vamos a hacer una cadena y un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro y 5. Vamos a cerrar. Esta vez no vamos a trabajar en espiral, al menos la cabecita sí. Vamos a ir aquí para cerrar. Y de estos 5 vamos a sacar 10, así que voy a iniciar con una cadena y aquí mismo voy a poner dos puntos bajos. Vamos a avanzar en el siguiente y también vamos a hacer dos puntos bajos. Así serán nuestros aumentos hasta tener en esta vuelta 10 puntos bajos. 2, 2, 2, que son aumentos. 2 en el mismo lugar. Los van a contar porque a veces nos equivocamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cerramos con deslizado. Ya saben, siempre hay que jalar para que esté bien apretadito. Ahora, esta es la vuelta 2. Vamos a hacer 3, 4 y 5. Quiere decir que son 3 vueltas con estos mismos. Voy a hacer una cadena y ahí mismo donde cerré, haré el primer punto bajo. 2. 3 4 5 6 7 8 9 y por último el número 10 y vamos a cerrar con deslizado vamos a, a girar y hasta aquí llevo tres vueltas voy a hacer dos más exactamente igual una cadena y un punto bajo ese es 1 2, 3 4 5 6 7 8 9 y por último vamos a hacer el número 10 y igual vamos a cerrar con deslizado y hago una vuelta exactamente igual, una cadena y un punto bajo. Esta sería la vuelta 5. 1 2 3 4 Voy a hacer los 10 puntos bajos. Ok, vamos a cerrar la vuelta. Ya tengo los 10 puntos bajos y ahora vamos a hacer disminución. Vamos a quedarnos con los mismos 5 puntos bajos que teníamos al comienzo. Este lo tienen que jalar muy bien. Yo lo dejo como relleno por dentro, aunque no le voy a poner ningún relleno, pero ahí lo dejo. Voy ahora a cerrar 5 puntos. Nos vamos a ir desde aquí, desde el primero donde yo me he cerrado con deslizado y voy a tomar dos así con el hilo de adelante y voy a hacer un punto bajo una vez más disminuyo tomando uno y tomando uno así ya van dos vamos a ir girando y cierro otra vez dos juntitos ahí llevamos tres vamos a cerrar el número cuatro dos juntitos 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 ahí ahora vamos a hacer el último el número 6, vamos a tomar los dos juntitos así, y ya hemos cerrado 5 cinco, cinco puntos. Nos quedamos con 5. Voy a cerrar con deslizado. Vamos a tener cuidadito de girar así nuestra pieza, porque luego no nos deja, porque está reducido. Vamos a jalar ahora, cuando quieran hacer el cierre, aunque ésta se abra o se jale un poquito, van a meter así. Y antes de cerrar con el deslizado, ajustan, ajustan, ajustan. Ahora sí lo pasan. Y hasta aquí nos han quedado cinco puntitos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco puntitos. Son bien chiquititos. Vamos a dejar en una de las piezas un poquito largo esto. En la segunda lo van a cortar o lo esconden. Lo paso así. No le voy a poner relleno y esto pequeñito lo voy a cerrar. Aquí le voy a poner una aguja. Ok, ahora lo que voy a hacer, ya puse la aguja, voy a ir tomando el hilo de afuera. Uno, dos. 3, 4 y 5, voy a jalar con la uña, así con cuidadito, para que esto se cierre del todo. Así nos va a quedar. Recuerden, en una van a esconder el hilo bien bonito por aquí y por allá. En la siguiente se la dejan aquí, porque la vamos a usar para coser aquí en esta parte de aquí, y así hacemos dos muy bien. Vamos a hacer las orejas en un aro mágico. Vamos a hacer cinco puntos bajos. Vamos a acomodar nuestro arito para que se ajuste, y para empezar, vamos a hacer una cadena y un punto bajo, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Vamos a cerrar nuestra vuelta jalando muy bien el hilo, y nos vamos a ir al primer al primer punto bajo y vamos a deslizar para cerrar. Tenemos 5. Ahora de estos cinco, amigas, vamos a hacer diez. Vamos a hacer una cadena. Y un punto bajo en el primer espacio donde cerramos, y ahí mismo vamos a hacer un segundo punto bajo. Llevamos dos, avanzamos y hacemos dos en el mismo lugar: son 4, 5 y 6, 7 y 8. Y por último, vamos a hacer 9 y 10, y ya tendríamos el final de esta vuelta cerrando aquí con deslizado para esta vuelta. Vamos a hacer cuatro vueltas esta es una dos vamos a hacer lo mismo una cadena aquí donde cerramos hacemos un punto abajo y nos vamos a ir con los que tenemos que son 2 3 4 5 6 7 8 9 y por último vamos a hacer el número 10 y vamos a cerrar con deslizado jalando muy bien una vez más vamos a hacer una cadenita. un punto abajo dos 23 vamos a voltear nuestra pieza porque este es mi derecho 4 1 2 3 4 5 6 vamos 7, 8, 9 y por último el número 10. Vamos aquí a cerrar con deslizado, donde empezamos. Y ya tenemos 4 vueltas: 1, 2, 3, 4, con estos 10 eh, puntitos o 10 puntos bajos. Aquí ya saben, en uno vamos a dejar un pedacito largo. Y en el siguiente, pues nada, la vamos a dejar con muy poquitito. Vamos a sacarlo, lo vamos a pasar hacia atrás. Ay, 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 ay. <laughs> Me giro toda. Y ahora este pedacito. Como este, lo vamos a dejar de relleno. Como va a ir cosido, no voy a esconder bien la, la colita que acabo de cortar porque ahí se va a perder una vez que yo cosa aquí en toda la orillita. Debe de quedar un poquito hundida. Cuando la vayamos a coser, no la cosamos en recto, sino un poquito curveadita así, para que quede el cuenquito así. Y ahora vamos a hacer la manita o bracito. En un arito mágico también vamos a dejar un pedacito para que se quede dentro. Y vamos a hacer una cadena y un punto bajo aquí dentro del arito. Vamos a trabajar cuatro, una, dos, tres y cuatro. En esta segunda vuelta se complica un poquito o puede que nos cueste un poquito por el cierre. Porque vamos a trabajar los mismos cuatro puntos bajos y es muy poquito y luego nos equivocamos. Así que miren, de los cuatro, cuenten los hilitos que tenemos aquí. Son cuatro. A veces, cuando ya vamos a hacer la segunda vuelta, vemos un lacito aladito. Al vamos a, aquí a cerrar apretando muy bien este último, muy bien, para que esa gasita no se vea al hacer esta vuelta, que sería una cadena y un punto bajo 1. Avanzamos, punto bajo 2, punto bajo 3, y vamos a terminar en este que es el número 4. Y ahora vamos a cerrar donde empezamos. Se ve aquí un espacio, esta está tomado por el último que hicimos, este no cuenta, así que nos vamos a ir hasta acá. Siempre esta vuelta cuesta un poquito porque está como retiradito para cerrar. Solamente jalan y si se hace muy espacioso ese lugar, jalan, 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 jalan para que se cierre. Vamos a voltear o a girar porque lo que acabamos de hacer quedó por dentro, solo lo vamos a voltear antes de cerrar la vuelta 2 lo pueden hacer. Vamos a acomodarnos. Para que quede como un piquito, la colita, esta la pueden cortar o la pueden dejar para esconderla. Yo, para que no nos esté estorbando, esta larguita la voy a dejar aquí adentro. Y entonces, hemos hecho en un aro mágico cuatro, cuatro puntos bajos. En esta número dos, hicimos cuatro puntos bajos otra vez y quedó súper chiquito y se hizo un conito. No importa, en esta vuelta vamos a hacer ocho puntos bajos, así que vamos a ir con cuidadito. Ahí donde cerramos ponemos dos en el mismo lugar. Vamos a ir girando. En el siguiente ponemos otros dos. Hasta aquí van cuatro. Giramos otra vez para buscar ese puntito y ponemos otros dos. Ahí ya van seis. Y aquí por último vamos a poner siete y ocho. Y vamos a cerrar. Aquí se ve una gasita que no vamos a tocar. Nos vamos a ir hasta acá y vamos a cerrar con deslizado. Y aquí alrededor. Tenemos 8 puntos bajos. Ahora vamos a hacer hasta aquí. Contamos 3 vueltas: las 4, las 4 y las 8. Entonces nos vamos a ir hasta tener 14 o 15 si ustedes desean. Solamente haciendo una cadena y un punto bajo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por último, el número 8. Y van a cerrar aquí. Fíjense muy bien dónde van a cerrar. Ya ahorita se va a ir acomodando. Ya no se verá tan esa separación de la gasita que les digo que se ve antes de cerrar. Y lo mismo, una cadena y un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y van girando su piececita. 7 y por último el 8. Esta casita que se ve aquí pequeñita, a veces la dejamos muy abierta, es cuando cerramos, vamos a jalar muy bien el hilo, jalamos y hacemos un bien jaladito para que eso se vea cada vez más pequeñito. Y vamos a hacer lo mismo, cadena y punto abajo y empezamos a avanzar. Con esta vuelta, si contamos desde aquí, llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Nos vamos a ir tejiendo así hasta que ustedes cuenten desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, hasta que tengan 14 o 15 vueltas. Se va a ver así. Este piquito ya al final lo vamos a hacer para cerrar. Este es el comienzo y vamos a ir hasta, hacia acá. Ok, entonces, bueno, yo las veo. Ahorita que termine las 14 vueltas para hacer juntas la número 15. Ok, tengo mis vueltas, ya son 14: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ahora voy a ir decreciendo o disminuyendo. Me voy a ir desde esta primera gasita que veo aquí, cerquita de mi gancho, y voy a cerrar estos dos juntos. Así tomo las dos, los dos hilitos solamente, y voy a hacer un punto bajo. Voy a girar mi pieza y vuelvo a tomar dos. Esta es mi disminución número 2. Voy a ir girando y hago la número 3. Dos cerrados juntos. Avanzo de este lado y voy a, a tomar estos dos hilitos. Así, solo los dos hilitos y voy a hacer mi punto bajo. Y acá nos debe de quedar uno, uno más, porque son 5. Son, no, perdón. No, está bien, ya son 4. Tenemos que quitar cuatro porque empezamos con cuatro. Está, eh, trabajamos con ocho, entonces son solo cuatro. Entonces aquí, donde están estos dos hilitos, vamos a cerrar así, con deslizado. Vamos a ajustar bien esos hilitos. En uno vamos a dejar, este no tiene hilo, vamos a dejar un pedacito. Lo vamos a sacar de aquí. Vamos a ponerle aquí la aguja. Ya saben, en una le vamos a cortar, en otra vamos a hacer... A hacer en una le vamos a cortar y esconder muy bien. En otra, pues sí, vamos a cortar. Dejamos larguito. Vamos a ir tomando estos cuatro hilitos, de britas o gasitas, que son las que nos quedaron. Y vamos a cerrar así, jalando lo más que puedan, que quede bonito. Podemos pasar una vez más tomando los hilitos. Y ¿sí? vieron que por ahí les quedó uno sueltecito. Ajustan muy bien. Voy a meter el gancho así. Tomando esta que se vea un poquito como salida. Ay, 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 se me salió Ahora me regreso ahí mismo, que me puedo quedar ahí porque voy a coser el bracito y cualquier sitio va a ser bueno para la costura. Ok, regreso un poquito más acá, alejadita la, punt la puntadita y dejo así en espera mi bracito. Así vamos a hacer los dos. Y bueno, ahora nos toca hacer... La boquita me parece. Ya tenemos las piernitas, las paticas, las orejitas. Sí, nos toca hacer la trompita. La trompita. Lo vamos a hacer con la anita, sea marfil o sea blanca. Yo tengo esta hueso y en esta vamos a hacer esta parte de, de la boquita. Solamente son siete puntos bajos. Y mi gancho lo voy a cambiar, que es del número 3, porque está. No creo que se abra mucho, entonces voy a entrar aquí al aro y voy a empezar con un punto bajo. Así que haré una cadena. Dentro del aro voy a hacer un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete puntos bajos. Ahora voy a jalar y voy a cerrar aquí con deslizado. En el primer punto que hicimos vamos a cerrar. Hay que ajustar muy bien los hilitos, el hilderarito mágico. Y ahora me quedo así muy pequeñito. Voy a hacerlo más grande y voy a trabajar haciendo una cadena. Y aquí mismo voy a hacer un punto bajo. Voy a avanzar y voy a poner dos puntos bajos. Avanzo, pongo un punto bajo solito. Avanzo, hago dos solitos. Uno solito. Avanzo, pongo dos. Ay, ay, ay. Ahora voy a hacer uno aquí con ese término y voy a ir aquí donde yo empecé y jalo, cierro muy bien apretadito y de este tamañito me quedo que está bien chiquitito. Y ahora voy a cortar dejando un trocito para la costura. Mis piezas todas fueron cosidas, no pegué nada. Entonces, bueno, aquí ya ustedes deciden. Este la voy a dejar para la costura. Si es muy poquito, pues ustedes dejan un poquito más. Esta la voy a... Perder por aquí, me gusta más con la aguja, ¿Qué le hice ¿Qué le hice aguja. acá tengo una, ahí tengo dos o tres. Qué bueno. Le voy a poner una agujita esta chiquita o un ganchito más pequeñito, y lo único que voy a hacer por acá la voy a costurar o coser, pasando por la lanita. Uy, ya se me salió. Bueno, ustedes ahí la pasan, hay que dejarlas cortitas, pero no tanto para que nos deje pues trabajar eso de la escondedera. Ahí está, esta es la naricita. Y la dejamos en espera ahora que nos toca dejen revisar: nariz, paticas. Tenemos las dos patitas: una con hilo, otra sin hilo, los dos bracitos, uno con hilo, otro sin hilo, las dos orejitas, una con hilo y otra sin hilo. Entonces, ya nos vamos a ir con el platito. Vamos a irnos con este modelo. Me fui con eh, tener 49 puntos bajos en la vuelta nueve un pedacito para esconder aquí así chiquitín y voy a hacer para empezar una cadena y un punto bajo vamos a iniciar esta primera vuelta con siete puntos bajos dos tres cuatro cinco seis y siete yo cerré mis vueltas cada una la fui cerrando por pueden trabajar en espiral ya saben que hay que entrar aquí y en vez de deslizarse aquí directo hacen la vuelta el primer punto bajo para la siguiente vuelta. Yo me deslizo, siempre hay que tener esta súper apretada y jaladita para que las vueltas no se noten mucho. Ahí está. Ahora de estos siete vamos a sacar 14. Voy a hacer una cadena y un punto bajo ahí donde cerré y ahí mismo hago el segundo punto bajo. Avanzo y hago dos en el siguiente espacio. Dos, 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 dos hasta que tengamos en esta vuelta 14 puntos bajos. Aquí solo tomé un solo hilito, una hebrita. Así que lo deshago y comienzo para tener bien tomada la cadena así completa. Y volvemos o continuamos así con 2, 2, 2, 2. Recuerden chicas, son 14 en esta vuelta. Los pueden ir contando. En los aumentos, siempre que empecemos a hacer aumento, empezamos eh, con los puntos que nos vayan tocando en la numeración. 1, 2, 3, 4, los que nos vayan tocando. Y siempre terminamos con aumento. Tenemos 14 en esta vuelta 2. En esta vuelta 3 vamos a hacer una cadena y un punto bajo. Y vamos a empezar a hacer la numeración. Vamos a hacer en esta vuelta 21 puntos bajos. Tengo 1 y hago el aumento. Aquí ya van 3. 1 solito. Y van 4. 5 y 6 que van juntos. 7 que va solito. 8 y 9 van juntos. 10. 11 y 12, 13, 14 y 15, 16, 17 y 18, 19 y por último 20 y 21. Ven, terminamos con los aumentos. Ahora cerramos con deslizado. Recuerden esta que está en el gancho siempre jaladita, apretadita. Cuando deslicemos volvemos a jalar y no se notará mucho las vueltas. Ahora en esta vuelta. Que es la vuelta número 4. Vamos a hacer 28 puntos bajos y vamos a hacerlo así: una cadena y un punto bajo. Hago el siguiente que son dos. Ahora en el siguiente voy a poner dos en el mismo lugar y ahora voy a hacer uno y dos y el aumento: uno, dos, y ahora en el siguiente espacio los dos juntitos, aumento. Así vamos a terminar esta vuelta: punto bajo, uno, punto bajo, dos. Y aumento muy bien. Cierro aquí mi vuelta y aquí tenemos 28. Pueden irlos contando desde aquí. Ahora en la vuelta 5, vamos a sacar 35 y vamos a hacer la numeración así: una cadena y un punto bajo 1, avanzo, punto bajo 2, avanzo, punto bajo 3, cada uno en su espacio. Ahora en el siguiente vamos a poner dos en el mismo lugar. Y a otra vez, punto bajo 1, 2, 3 y aumento. 1, 2, 3. Y ahora en este espacio, dos juntitos y sería mi aumento. Aquí vamos a tener 35. Pueden ir contando estos eslabones de aquí o cadenitas. Muy bien, vamos a hacer el aumento para terminar. Y aquí debemos de tener 35 puntos bajos alrededor. Cerré mi vuelta con deslizado y vamos por la vuelta número 6 y tendremos 42 puntos bajos. Una cadena y aquí voy a hacer un punto bajo, dos puntos bajos, tres puntos bajos y cuatro, cada uno en su espacio de cadenita. Ahora mi aumento en la que sigue, dos juntitos. Y otra vez, uno, dos, tres, cuatro en punto bajo. Y en esta que sigue el aumento, que son dos en el mismo lugar. Así terminaremos esta vuelta y vamos a tener 42. Bien, en esta vuelta terminamos igual con el aumento y tenemos 42. Siempre jaladita esta gasita del gancho para deslizar y cerrar. Volvemos a jalar. Y aquí tenemos 42. En esta vuelta número 8, no 7, vamos a hacer 49 puntos bajos. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacer la 7 con una cadena y un punto bajo. Y ahora la cuenta va a ser con 5. Punto bajo 2, 3, 4, 5. Y hacemos nuestro aumento. 2 en el mismo lugar. Y vamos a repetir. 1, 2, 3, 4, 5. Y acá el aumento. 1, 2, 3, 4. 5 y aquí vamos a hacer nuestro aumento y voy a repetir así hasta tener mis 49 puntos bajos ok hasta aquí yo estaría terminando ya mis aumentos que estarían 49 cada vuelta se aumentan 7 49 50 51 52 53 54 55 y 56 si yo hiciera una vuelta más eh, Sí, 56 eh, para que quede más grandecito. De lo contrario, hacemos dos vueltas más ya con estos mismos números para que se haga el doblecito que se debe de hacer. Yo haré una vuelta más de aumento. Nos quedamos aquí con cinco puntos bajos. Cinco puntos bajos y aumento. Vamos a hacer una de aumento a diferencia de aquella. Una cadena y un punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Y vamos a hacer dos puntos bajos aquí. Así será la secuencia: uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y el aumento. ¿De acuerdo? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y aquí hacemos el aumento. Ya saben, tenemos que de terminar con el aumento acá en el último. Y así nos quedaría más grandecito, esto poquitín. Parece nada, pero es importante para que se avanzo y las veo al final. Ok, ahora vamos a hacer dos vueltas o tres con estos mismos puntos para que la orilla se doble hacia adentro. Vamos a hacer mi cadena y el punto bajo y vamos a solamente a tejer cada puntito que tenemos aquí sin hacer ningún otro cambio. Todo hasta donde nosotros empezamos. Bien, aunque no parezca ya se empieza a doblar un poquitín hacia adentro y ahora solo cerramos aquí con deslizado. Siempre jaladito, bien jaladito para que las vueltas miren, se ve solo una pequeña línea. Vamos a hacer lo mismo, una cadena y un punto bajo y vamos a seguir así, todo alrededor, sin cambio alguno, lo mismo, los mismos puntos que tenemos todo alrededor, si se quedaron con los 49 pues tendrán 49. Si no tendremos 56 y no seguimos exactamente igual. Entre más grandecito el platito pues vamos a hacer una vueltita más. Al igual vamos a hacer nuestra cadena y nuestro punto bajo uno aquí donde cerramos. Recuerden ajustar muy bien el inicio y el final y seguimos. Así, esta será mi última vuelta, ya llegando acá al final voy a cortar y esconder con la aguja para que quede bien bonito. Bien, vamos a deslizar acá, siempre recuerden jalar muy bien en, en el comienzo y al final. Y ahora lo que vamos a hacer, dejar un trocito, pues no tan grande, pero si quieren dejar para también coser los bracitos por aquí, pues lo pueden dejar. Vamos a poner la aguja lo vamos a pasar esto hacia atrás. Por aquí podemos coser la cabecita, el bracito, aquí donde está este inicio. Y por aquí voy a ir escondiendo, pero que nos quede bonito, como si fuera una costurita y lo más disimuladito que se pueda. Ya que quede bien disimulado, lo corta. Por aquí podemos coser los bracitos y eso si nos quedó imperfecto. Y tenía un nudito que no había yo visto la lanita para poderla enlazar diferente. La voy a esconder con la aguja y este le voy a hacer lo mismo con la aguja. Cositas que nos suelen pasar cuando no, no ponemos cuidado, que traía ya traía un nudo la lanita. Si vemos que trae el nudo, hay que sacarlo y enlazar o cortar ahí para enlazarlo o hacerlo diferente para que no se vea el nudo, para pisar el trocito de lana. Aquí voy sobre el aro mágico, pasando una, dos o tres veces hasta que estilito se pierda lo más posible y jalan, cortan, y así se ve el platito. Así lo vamos a dejar en espera ahorita para armar, vamos a empezar aquí. Con el arito mágico vamos a ajustarlo y vamos a empezar con los seis puntos bajos. Una cadena, un punto bajo, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Vamos a ajustar, igual iremos cerrando las vueltas o si gustan trabajar en espiral, simple, vamos a, ya saben dónde cerramos, vamos a aquí a hacer el primer punto bajo para iniciar. Si gustan lo hacemos así no pasa nada, aquí haremos el primer punto abajo de esta vuelta y lo van a marcar. De, de lo contrario, simplemente cierran, se deslizan y listo. ese es el primer punto bajo de esta vuelta que vamos a iniciar. ahí donde acabo de cerrar voy a poner un segundo punto bajo y me voy a ir avanzando con otros dos. ya son cuatro, cinco y seis. siete y ocho. nueve y diez. Por último, 11 y 12. Siempre vamos a terminar atracito de donde esté el marcador. Ahí está. Esta pieza así tejida en espiral no tendrá eh, huella del cierre de vueltas. Este tiene su huellita por aquí. Aquí está, mire, el cierrecito de vueltas. Pero está bien discreto, creo yo. Bueno, ahora vamos a, a trabajar aumentos otra vez y en esta vuelta sacaremos 18. Empezamos con 6. 2 y 2 y 2 en cada espacio ya son 12, ahora sacaremos 18. Iremos aquí donde estaba el marcador y haremos el primer punto bajo de 18. Un punto bajo, un aumento, así será la secuencia. Un punto bajo y ahora sigue el aumento. En el siguiente pondremos dos juntitos. En el siguiente uno solito. Ahí ya llevamos donde está el marcador 1, 2, 3, 4. 4 4, ahora vamos a hacer el aumento. 5 y 6, 1 solito, 7, 8 y 9 en el mismo espacio, 10 solito, 11 y 12, 13, 14 y 15, 16 que va solito y por último 17 y 18. Siempre terminamos detrás del marcador. Ahora lo quito y en esta vuelta de estos 18 vamos a sacar 24. Voy a hacer un punto bajo y lo vamos a marcar para no perdernos. Y vamos a hacer 2. Ahí ese es 1, 2. Ahora el aumento. Aquí vamos a poner 2 en el mismo lugar. Ahora 1 y 2 por separado. 1 y 2. Y ahora en el siguiente hacemos. 2 en el mismo lugar y sería nuestro aumento. Hasta aquí llevamos 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 y 10 que van separados. 11 y 12, 13 y 14, 15 y 16, 17 y 18, 19 y 20 en el mismo lugar, 21 y 22. Y vamos a terminar con el aumento 23 y 24 aquí en el mismo lugar. Ok, ahora vamos a quitar el marcador. Y en esta vuelta la cuenta será con 3. Empiezo con el primer punto bajo. Lo marcamos para saber que ahí vamos a terminar la vuelta. 1, 2 y 3. Ahora aquí, dos juntitos que sería el aumento. Hasta ahí van 4. 1, 2, 3, 5. Ahora 1, 2, 3, separados. Punto bajo 1, 2 y 3. Aquí haremos el aumento que van a ser dos en el mismo lugar. Y nos vamos a ir así hasta terminar nuestra vuelta. Ok, esta es la vuelta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora vamos a hacer 6, 7, 8, 9 y 10 con los mismos 30 que tenemos aquí para que se nos haga como la conchita de la cabecita. Y vamos a hacer esto. Así como haga esta vuelta, van a hacer hasta la vuelta 10. Cuentan aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 5. Aquí vamos a hacer nuestro primer punto bajo, lo van a marcar para no perderse y empiezan. Ese es punto bajo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 29 y 30. Hasta ahí terminamos una vuelta y ya empieza a hacerse casuelita. Para la siguiente vuelta lo mismo. Aquí vamos a hacer donde estaba el marcador el punto bajo 1, lo vamos a marcar y empezamos lo mismo punto abajo 1 este sería el 2 el 3 el 4 y el 5 así nos vamos hasta tener las 10 vueltas este es 1 2 3 4 5 6 7 regresamos muy bien tengo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 vueltas vamos a empezar a hacer las disminuciones vean que no tienen marcas si ustedes se llegan a perder que se les suelta o se les olvidó el marcador fíjense aquí donde la espiral está aquí en este puntito aquí está el comienzo del espiral o aquí o termina o no sé <laughs> aquí se van así para arriba para arriba ahí deben de estar Aquí está la espiral, miren la puntita. Cuando empezamos a hacer las, las curvitas, las vueltas, bueno, ahora vamos a empezar a disminuir. Pero aquí vamos a hacer lo siguiente: un punto bajo, uno, vamos a hacer tres y disminución. Ahí tengo uno, dos y tres. Vamos a hacer la primera disminución tomando este puntito o hilito de la orilla, solo uno, el siguiente, y vamos a hacer un punto bajo y tenemos disminución 1 ahora tres puntos bajos 1 2 3 y otra disminución metemos metemos jalamos ajustamos bien los hilos para que esté apretadito de eh, disminución 2 1 2 y 3 puntos bajos vamos a hacer disminución 3 metemos metemos y hacemos el puntito bajo, otra vez tres puntos bajos, 1 2 3, hacemos disminución número 4, perdón si me equivoco, amigas, porque me concentro en, en los puntos. 1 2 3, hacemos la disminución, 5. <laughs> si me equivoco, lo siento. 5 y vamos a hacer tres puntos bajos, 1 2 3 y disminución número 6, vamos a ir quitando así seis disminuciones, y ya nos quedaron de los 30, nos quedaron 24. Vamos a quitar el marcador. Se va a ir cerrando. Vamos a hacer eh, ahora con dos dos puntos bajos y disminución. Ya después de esta vuelta, si sí podemos seguir trabajando, y si no rellenamos, vamos a hacer en la siguiente un punto bajo 1 y lo vamos a marcar. que estamos iniciando la vuelta y hacemos el punto bajo número 2. Ahora vamos a hacer disminución con los dos siguientes hilitos de aquí de estos dos, de estas dos cadenas o punto bajo de la vuelta anterior. Así, punto bajo y otra vez punto bajo 1 y 2. 1 y 2. Controlen este hilo para que se vea cerradito. Ahora disminuimos una vez más, vamos a hacer igual seis disminuciones de esta manera. Cierro. Y otra vez dos puntos bajos. 1 y 2. Las veo al terminar la vuelta así. Disminución. Aquí los últimos dos. Y ahí terminamos la vuelta. Todavía podemos trabajar sin rellenar. Ahora vamos a trabajar un punto bajo y una disminución. Ok. Un punto bajo, una disminución. Aquí se supone que tenemos 18. 18, 19, 20, sí, 18. Vamos a hacer un punto bajo para iniciar. Un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a hacer una disminución. De los 18 nos van a quedar 12. Vamos aquí a cerrar estos dos juntos. Avanzamos girando nuestra pieza, vamos a hacer un punto bajo uno, ajustamos. La vamos girando y vamos a hacer la disminución una vez más metiendo y metiendo en estos dos hilitos. Ajusto antes de hacer el punto bajo y vuelvo a hacer mi punto bajo siempre jalando o ajustando el hilito. Y así termino esta vuelta y mi última disminución. Hasta aquí terminamos la vuelta. Vamos a rellenar. Y ahora quitamos el marcador. De estos que nos quedan, 12 si no me equivoco, vamos a dejar hasta tener 6. Los pueden contar por si se equivocaron de aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 vamos a rellenar bien apretadita, eso sí. Esta pieza no está como muy flojita, tiene que estar súper durita la la cabecita así que hay que meterle bastante relleno. Aquí por la orilla le hacen así con sus deditos porque luego quedan como huequitos. Ahora vamos a disminuir punto dos cada dos cerramos. Todos dos cerramos, dos cerramos. Vamos a ajustar bien el hilo, sobre todo el que está en el gancho. Nos acomodamos, metemos el dedito entre el tejido y el relleno, porque si no, no los vamos trayendo. Vamos a meter así, uno y uno. Ahí esos dos, lo vamos a volver uno. Ajustamos antes de hacer el punto bajo y avanzamos. Y vamos a hacer lo mismo. Esa fue disminución número uno. Vamos a hacer la dos. Así, ajustamos antes de hacer el punto bajo. Giramos nuestra pieza. Vamos a hacer la número tres. Es importante meter el dedito así, entre el relleno y el tejido. Ajustamos así y hacemos el punto bajo y avanzamos con el siguiente. Me toca este y este. Para el siguiente, me toca este que está aquí, pero a veces yo me confundo mi vista, no sé, y voy tomando el mismo de nuevo. Nos vamos así hasta tener solo la mitad de los puntos que teníamos en esta vuelta. 1 2 3 4 5 y 6. Tengo como uno ahí, yo creo que así lo voy a dejar. Así. Y ahora aquí pueden meter tantito relleno. Vamos a dejar un trocito que les puede servir también para la costura o para esconder. Para terminar, lo que voy a hacer es ajustamos este que está sobre el gancho, me brinco un espacio y en el siguiente voy a hacer un deslizado. Tomando toda la cadenita completa, lo saco. Vamos a meter la agujita para cerrarlo del todo. Nos vamos a ir aquí tomando así los hilitos. Solo uno de la orillita. Estoy tomando los de afuera. Yo a veces tomo el de adentro, el que está aquí adentro. Pero ahorita estoy tomando así los de la orilla. Y lo que vamos a hacer es un tironcito. Aquí me voy otra vez. Y voy a hacer un tironcito para que quede bien, bien cerradito. Y este hilito me puede servir para la costura. Así que lo dejo en espera. Y vamos a hacer la decoración. Antes ya de, de pegarlo, vamos a, a, cerrar, a, a cerrar, a poner los, los, la boquita, a hacerlo de los ojitos, todo, todo. Puse así, desde acá del centro: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, en el 8. Desde acá arriba: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí. Aquí la vamos a coser. Le vamos a poner una agujita. Vamos a hacer unas puntaditas discretas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aquí. Y van a hacer unas puntaditas que estas cadenas que están en la orillita no se vean como muy deformes, sino que yo dejo la cadena libre. No sé si me explique. Entro así y pongo mi aguja aquí. Está toda la cadena completa, si ¿sí la ven. Y voy haciendo aquí alrededor como punto atrás. Si se me acaba el hilo, simplemente le pongo más. Me regreso un puntito y sigo dejando la cadena libre, o sea que no la toco así. Hay quien lo cose así, pero ya son gustos. Aquí. Y voy todo alrededor y así la termino de coser. Escondo y corto bien el hilito. Bien, ahora vamos a tomar las orejitas. Ahí está mi boquita. Vamos a tomar las orejitas. Una tiene más hilos. Más hilos, más hilo. Bueno, pueden hacerla con una vuelta más si gustan. Cuando la vayamos a, a coser, vamos a fijarnos que, por ejemplo, yo la dejé en la vuelta 1, 2, en la 3, ahí. 1, 2, en la 3, ahí la empecé a coser. Y así a esta altura, así más o menos. Entonces yo me voy acá arriba. Ay, se me cayó. Me voy acá arriba. Una, dos, tres. A, al margen de aquí, mire. De aquí. La voy a voltear así. Dejo el cierre de las vueltas acá en la orillita porque no se vaya a ver imperfecta. Y meto aquí así mi puntada. Y voy a tomar estas dos cadenas. Ven que aquí hay dos, aquí y dos acá. Estos dos lacitos. Estos dos. Bueno, de este lado tomo esos dos. Y del otro lado esos dos con la puntada. Lo que sí. No la vamos a coser como recta, sino que en el momento que vamos cosiendo le vamos a hacer a la orejita una curvita. Fíjense en la trompita, porque esta nos va a ayudar. Está ahí al margen de la vuelta 1, 2 y 3 aquí. Y ahora le voy a hacer esta curvita para ir cosiendo así. Paso aquí la aguja y de este lado la saco pegadito a la oreja. Y la voy doblando así para cuando yo la cosa, pues se vaya acomodando donde le toca. Porque si la dejo así, pues queda ahí, ¿se dan cuenta? Pero si la doblo así, ya la puntada va quedando más acá. Si la dejo así, queda así. Si la hago así, ya la puntada se viene más acá. Entonces, cosiendo y checando, ¿ok? Atravieso las dos cadenas de aquí, las dos cadenas de acá, pongo la puntadita aquí abajo y salgo. Doblo la orejita para ver dónde voy a salir. No me vaya a ir muy acá. Lo exageré para que se dieran cuenta de esa curvita. ¿Ok? Así que así la voy a ir cosiendo. Ahora, este hilito acá la voy a pasar de este lado. Una, dos, tres. Que salga aquí. ¿Dónde está la aguja? Ahí, aquí. Ahí está como la cuevita de la orejita. Y ahora voy a coser la otra. Lo mismo, voy a ir atravesando así. Para empezar, la trabo aquí. Y tiene que quedar a la misma altura. Uno, dos, tres. Aquí. Así. Y la voy a ir cosiendo. Quiero que vean en qué altura terminé esta, aquí, 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 tiene que ser en la misma altura, ok, y ya esto nada más lo escondemos por la parte de adentro. Y ya nada más la escondemos, esas últimas puntadas ya di dos o tres, entonces ya quedó bien aseguradita mi orejita. Ok, le puse cristal, poquito, no voy a hacer nudito, pero voy a tratar de entrar acá, a lo que es el centro, aquí en medio de la boquita, y voy a hacer unas puntaditas chiquititas, discretas. Para atarlo, para anudarlo, y de aquí, ya que esté súper bien asegurado, me voy hacia arriba, donde voy a empezar a bordar, voy a hacer este palito que va aquí, esto hacia atravesadito, ese palito, y ahora voy a bordar simplemente así, que es el ancho de la naricita, un par de veces hasta que esté el grueso que nos gusta y que quede en medio ese palito de la nariz. Van así abrazando varias, varias puntaditas. Yo no uso doble hebra porque, pues como hago, por ejemplo, la ceja o este palito pequeñito, pues así lo voy dejando. Ya que esté la bolita a su gusto, que les quede en medio, vamos a pasar hacia el ojito de aquí. Si les da el hilo, si no, no se preocupen, tomen más. Y se van acá. Ustedes ya hacen el ojito a la distancia que les gusta. Solo hice rococó, que es una puntadita aquí. Aseguramos la puntadita. Y le doy vueltas. Saco aquí un poquito y le doy vueltas 10, 12 veces. Si es necesario, le hago más. Dos veces o tres repito esto enrollando en la aguja. Lo paso así, lo subo, lo sostengo acá. Que no se nos vaya a atorar. Y creo que ya se atoró. Ay, ay, ay. Y se queda una pequeña bolita ahí con la uña la baja, la baja, la baja. Y bueno, si queda perfecta, pues ya nada más le dan un par de puntaditas. Vamos así como unas puntaditas. De hecho hay que dar una puntadita antes de continuar para que la bolita se vaya hacia abajo y traban la bolita y hacen un par de puntaditas como para dejarla más, más redondita porque a veces nos queda como imperfecta. Así alrededor toman la punta de esa bolita y le dan vueltecitas aquí y la van a trabar, queda súper redondita. Bueno, ahora para hacer las cejitas solamente se van aquí y hacen un palito. Así, no tan grande, no hay que apretarlo. Y ya de aquí me paso a este ladito, voy a hacer el otro ojito. Fíjense en qué hilera está el ojito. Aquí. Y ahí quedó la cejita, una cosita nada. En medio tiene que estar la boquita. Entonces aquí voy a hacer otra vez el ojito. Vuelvo a hacer la cejita y listo, ya quedaría terminadita. Listo, ya por acá saqué el hilo. Es que sí hay que tener cuidado de esconderle esa puntita. Vamos a sacarla por acá abajo. Y listo. Ahora le vamos a poner las chapitas. Estamos haciendo unas rosas también. Ahora siempre lo descargo acá porque luego queda muy intenso. Entonces, mejor le voy dando más pasaditas. Y acá la oreja, lo mismo. Descargo lo intenso porque no me va a ir a pasar. Con la unita le vamos a dar formita. Le vamos a bajar aquí. Así. El que quede bien redondita es, es a la hora de coser lo Que hagamos la U. La U, digo yo. Ok. Si no nos pasamos, pues solamente ocuparemos la blanca. Con la aguja, por ejemplo esta que es gordita, que no tiene punta. ¡Ay! Se volteó. Una mini gotita. Vamos a estar seguras que la aguja esté bien ensopadita. Si tiene mucha pelucita, su lana le pasan el encendedor. Ya saben la historia. <laughs> Para que no levante los pelitos. Y se haga la gotita bonita. Miren, aquí levanto una gotita. Y ahí le hacen su gotita. Va a absorber la telita o el hilo, la lana. Cuando ya absorba, le volvemos a dar otra pasadita. Yo esta cuando la hice, ya no le di su otra pasadita. Y ya está bien pálido el... El puntito. Miren. Porque lo absorbe. Ok. Y ahí lo dejamos secar en lo que vamos a armar. Fíjense en dónde van a coser. Si quieren el derecho para ahí. Si lo quieren hacia adentro, el revés. Si no le van a poner eh, el cartoncito, pues dejan esto para atrás. pues que se vea perfecto. Aquí adentro, que le vamos a poner cositas, pues no importa. Ahí está la imperfección del nudito. Ahorita lo resolvemos. Se ve muy diferente la orilla aquí. Siento que se ve más bonito. Se ven las cadenitas acá. Entonces, si lo ponemos así, volvemos a acomodar nuestros bracitos. Mi cierre de vueltas es aquí. Lo pueden dejar aquí. Ya saben que hay que dejar un espacio para la cabecita. Entonces, bueno, ya yo les digo. y a ustedes deciden, ¿va? Que les gusta. Vamos a acomodar este. Dejando un espacio, medimos la cabecita. Porque ahí va a ir. La parte del bracito también trabada en la cabecita. Dejen la misma cantidad del brazo hacia arriba, de un lado que del otro. Aquí así. Está muy abajo. Así. No son necesarios los alfileres, pero bueno, para que vayan viendo. Ahí se destrago. Okay. Voy a ir cosiendo. Retiro los alfileres para ir viendo lo que hago. Aquí la puntadita la voy a meter solo tomando la parte de adentro del bracito y la cadena no la toco. Miren, ahí está la cadena. Hago mis puntadas, lo pongo así, aunque se me deforme ya después lo acomodo. Aquí está la cadena. Por debajo de la cadena hago esto, puntadita y abrazo mi brazo o lo trabo, pero que no salga por acá la puntada. Y así me voy. Todo, todo, todo aquí. Y de aquí puedo cortar el hilo o me paso con cuidadito que no deforme y me paso a coser acá. Pero creo que es mejor cortar el hilo y me paso al otro brazo. Para que no nos queden huellas o hay todo deforme. Esta punta de aquí, de aquí no la cosan. Así dejen. Ahora ya nada más esconden el hilo. Como ya fuimos y regresamos, ya fui dos, tres veces para que esté súper asegurado. Pues ya no es necesario tanto. Pero aquí en el cuerpecito del, del bracito pueden esconderla. Por ahí la sacan una o dos veces y ya corta. Y vamos a coser el otro bracito. No jale mucho porque si no se va a ver fruncido esta orilla. Vamos a esta. Muy bien. Ahora vamos a coser la cabecita. Eh, la cabeza tiene hilito, así que esta podemos usar, esta la podemos cortar eh, o esconder y eso para no tener un hilachero. Esta está larga, nos puede ayudar, pero pues esta tiene hay que aprovecharla. La voy a esconder por aquí, por allá para cortarla. Ya está súper bien cosidito, así que ya la vamos a cortar. Y nos vamos aquí. Vamos a hacer. Eh, cuidadosas al coserla. Primeramente vamos a coserla aquí en la orillita. Vean, yo la cosé aquí en la orillita, pero no es de que la voy a coser de aquí nada más. Es de aquí a acá yo iba y venía. Primero la voy a trabar aquí. La vamos a trabar. Y ahora vamos a empezar a ir y venir, pero no de ese centro, sino un poquito más arriba. Por ejemplo, así. Abrazo aquí. La voy a sacar, aunque no lo hago así, pero para que lo vean ustedes lo que estoy haciendo. Y ahora más arribita, no en el centro, no abajo, más arribita. Meto la aguja para salir del otro lado. Del otro lado, aquí a esta altura más o menos. Y otra vez voy y vengo. Vuelvo a meter en la orillita, tomando así la cadenita. Nos podemos ir un, un poquito más abajito. Y vuelvo a subir. Y me voy a ir hacia el bracito para trabar aquí este bracito aquí. Ahí se ven las puntaditas. Aquí así. Voy a meter este bracito. Así. Y lo coso en la cabecita. Vean. A ver, a quitarle esto. Aquí. Hay puntadas aquí. Hay puntadas acá. Y miren que está fuerte. Y es, miren, ahí se ven las puntaditas. Es como que voy, regreso, voy, regreso y voy tomando la orilla de esta orilla de aquí. Ok, entonces dejen dentro aquí. Creo que esa puntada quedó muy arriba, pero bueno. Le doy el tironcito y ahora entro en el bracito. Aquí en esta orilla. Vamos a ser cuidadosas para que quede esto que yo estoy haciendo aquí puntaditas. Va a reforzar la cabecita aquí. La va a dejar fuerte. Me quedo mirando para allá. Bueno, ya hay unas puntaditas para que mire para acá, pero bueno, eso es lo de menos. Ya va tomando forma. Ya ahorita nada más voy a tomar más hilo y voy a coser las patitas. Fíjense la imperfección si tiene del cierre de vueltas, donde está más bonito. Y la vamos a poner así, de ladito. Vamos a dejar acá un pedacito. Entre más grande está el platito, pues más separación vamos a dejar aquí. Aquí en medio también tiene que haber una separación. Aquí esta tiene hilo, con esa coseré las dos. Y así más o menos, miren. Dejando acá lo mismo. Y en medio, pues ahí ustedes dejan que El hilo con el que estaba cosiendo esta patica, se acuerdan el nudito que estaba aquí. Bueno, me fui escondiendo el hilo con cuidadito de acá para aquí, de aquí para acá. Para este nudito que traía la lana, lo estoy trabando para que lo pueda yo como anudar o pasar lo más adentro que se pueda. Lo trabo donde está el nudito y voy haciendo unas puntaditas. Ya los hilitos, estos los vamos a recortar. Está ahí, está súper anudadito ahí o cosido ese nudo. Ay, 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 lo volví a sacar. Ya un poquito más disimulado, y vamos a esconder tantito más para cortar. Vamos a ir con la cartulina o el cartoncito que tengan por ahí, de alguna libreta, algo que tengan por ahí, para cortar el circulito de acá adentro. Eh, darle tantito maquillaje en las patitas Aquí, así, aquí tengo esto que eran de unas fotos que venían ahí en las fotos. Y vamos a cortar la ruedita. Por aquí la voy a marcar con esto. O con la aguja por aquí. Y lo voy a cortar con la tijera. Y ahorita venimos. Va a quedar súper chueco, pero aquí se ven las marcas como para yo ir cortando. <laughs> porque no me corbeto. Esto. Ya <laughs> ahorita ya damos formita, redondita. Que quede mejor grandecita y se la midiendo porque luego... Si no queda bien acostadita, pues no, no ayudará a que se forme bonito. A ver, se la vamos a medir. Tiene que hacer como una tensión. Le falta una cosita, nada. Yo creo un pellizquito. No, quedó bien. Le tenemos que hacer así la fuercita. Eso es lo que tiene que hacer, como la fuercita. De que le dé mayor forma y ya no se les va a deformar. Se dan cuenta. Miren, ahí quedó, parece una ranita. Por ahí tengo unos hilitos que dejé largo cuando estaba yo cosiendo. Y dije, ahorita lo corto y no lo corté. Ya si su material es muy peludito, miren yo cuando lo cosí, como que lo cosí mirando para acá y se tiende a ir para acá, no importa, no se ve mal, pero traten de cuando lo están cosiendo que mire de frente, se dan cuenta. Yo sí lo jalo y todo, pero tantito ahorita van a ver se vuelve a ir mirando para acá, porque así lo cosí. Si yo le doy otra puntadita que lo jale de acá, pues quedará mirando bien de frente, pero creo que no se ve mal que mire así, que okay. Ya nos quedó, miren qué bonito. Eh, me lo estaban pidiendo. Yo lo había sacado por ahí cuando hicimos las maripositas, lo tenía así. ¿eh? Se lo voy a dar a, a Pilita para que ponga aquí unos moñitos para Emma. Vean cómo nos quedó más pequeñito, amigas. Tiene, recuerden, una vuelta más. Y este está más pequeñito. Si lo tejen con gancho del 3 les va a quedar bien apretadito, bien apretadito. Pero vean, con 3 y medio quedó muy bonito. Y ahí está, para que quede más profundo, más hondo, le hacen una vuelta o dos más cuando estamos haciendo ya las, la última, las últimas vueltas, para que esté como más profundito, <laughs> profundito. Al, al estar más grande el plato, pues esto queda más alejadito a diferencia de esto que está más pegadito aquí. Pero creo que nos quedó muy bonito. Ahí está el tutorial para ustedes con mucho amor, mucho cariño. Y pues espero que les guste. Ya saben, comenten, ahí déjenme sus comentarios. Y aquí le vamos a poner las maripositas que habíamos hecho. Y los brochecitos, por si los quieren hacer, ahí están en el canal, en el segundo canal. ¿Cómo se llama mi canal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien está suscrita? A ver, déjenme ahí, escríbenme. ¿Cómo se llama nuestro segundo canal? Por favor, me dejan ahí. Bueno, chicas, las dejo. Cuídense mucho, las veo en un siguiente paso a paso. Bye, bye.